Cámara, heptágono. ¡Tu madre, Bombet! ¿Qué te dije? ¡Chingota madre! ¡Hola, friends! Sean todos bienvenidos al episodio número 23 de Pokémon Espada. Chicos, en el episodio pasado, impresionantemente, logramos cruzar todo el bosque que venía hacia Pueblo Plier, creo que quiero recordar que se llamaba así. Y de lo rápido que llegamos vimos que el gimnasio estaba ahí, a la pasadita, güey. Entonces dijimos, pues bueno, pues no, perdón por eso. Pues ya que dijimos, pues mira, el gimnasio está de paso, pues mira, vamos al gimnasio de una vez. No tenemos ninguna misión en el pueblo, así que vamos derechito al gimnasio. Y así lo hicimos. Entramos al gimnasio, combatimos contra tres aspirantes, bueno, no aspirantes, sino entrenadores que estaban, pues, haciendo... protegiendo el gimnasio, pues vaya. Que todo se tomó como una obra de teatro y la verdad, interesante la última pregunta, chicos. Y pues bueno, en este episodio vamos a enfrentarnos a la líder de gimnasio de tipo hada. No sé si ya es ahorita, creo que sí. Así que pues bueno, tenemos a Miles al 39, K. Cole al 38, Banner al 37, Macaco al 38, Longaniza al 37 y al Arturo al 37. Estoy pensando... como todos los de tipo hada, por lo menos la gran mayoría, son especiales, quiere decir que la mayoría no son físicos. Por lo tanto, me gustaría mandar a K. Cole de primeras y después sacar a Morales en el caso de que necesite ya ayuda definitiva. Porque créanme, chicos, el tipo hada mata al dragón, mata al lucha y los demás no tienen algo en contra de ellos. Entonces... va a estar muy complicado este gimnasio. Puede que sí sea muy complicado. Así que vamos a ver. Voy a curar a mis Pokémon. Ahí estamos. Terminando de curar a nuestros Pokémon. Quiero recordar que sí tengo al King Cole de primera. No lo tengo de primera. Mira, casi la acabo. Ok, ahora sí. Entonces vámonos a desafiar a Sally. Ha superado con nota la misión de gimnasio. Me pregunto cuál será el veredicto de la líder. ¿Quieres retarla para salir de deuda? De dudas, perdón. Sí, quiero decir. Muy bien, pues adelante, salúdala de mi parte. Ok, todo bien. Venga, chicos. Gimnasio de tipo hada. Aquí vamos. Oh, shit. Qué bueno que me está esperando ahí, porque si no, todo el recorrido iba a ser súper lento. Ok, hola, Sally. Buenos días, señora. ¿Está usted...? Ah, gracias. Ok, sí está viva. Vale presentarse tarde que nunca. Soy Sally, la líder de gimnasio. Encantada, literalmente. Desde mi privilegiada posición he podido ver cómo has reaccionado a las preguntas. Pues bien, el último examen al que deberás enfrentarte será una servidora. Permíteme comprobar en primera persona si eres capaz de abordar tu papel de entrenador con tus Pokémon como actores de reparto. Ok. Me agrada eso de ella, que lo tome como si fuera una obra de teatro. A mí me gusta mucho el teatro. Así que... ok, ya después de que llegó a su posición... ¡la líder de gimnasio Sally te desafía! Ok, qué rápido llegamos a otro desafío de gimnasio. ¡Wishing de Galar! Mira nada más eso. Ok, si no estoy mal es Hada Veneno. Así que, ojito, que hay que tener cuidado. Ok, vamos a empezar con Nitrocarga, que necesito ser muy veloz para esto. Necesito, oh no, residuos. No te envenenes, no te envenenes, no te envenenes, no te envenenes, gracias. Nitrocarga, no le voy a quitar mucho. Ay, a la bestia, no pensé que les fuera a quitar tan poco. Ok, pregunta. Uy, no mames, ¿cuál es mi sobrenombre? La bruja Maruja. La hechicera. Mira, esto se oye muy de Pokémon España, así que venga. Ah, come on, ¿es en serio? ¿Cómo te dicen entonces? ¿La hechicera? Me bajó la velocidad, qué maldita. Ok, lo bueno es que tengo droga conmigo. Ok, a ver. Precisión, defensa, ataque. Como el nitrocarga me aumenta la velocidad, así no lo necesito el de velocidad, así que voy a darle el del ataque X. Está aprovechando que nuestro K-Cole es de categoría física. No te envenenes, gracias, ahí está. Ok, no. Vamos a usar ahora nitrocarga para aumentarnos de nuevo la velocidad. Residuos. ¿Qué tan rápido será ese Wishing?
No, ya sabía que la tercera me iba a quemar, güey. Es que ya lo sabía, güey. Ok, sí está grabando, ¿verdad? ¿Estamos grabando? Perfecto, sí está grabando. ¡Wow! Ok, le hizo más daño. Perfecto, sí, sí. Obviamente porque pues, le di el ataque X, ok. Vamos a destruirlo de una vez y ya después me curo. Porque sé que ese es más veloz, güey. Residuos, ok. No hay problema. Luego curo a King Cole. Y adiós a Wisin, ok. Ahora soy un poco más veloz. No sé si más veloz que el resto de Pokémon, pero de que soy veloz, soy veloz. Ahí estamos. ¡Uy! Banner que se sube de nivel. Ok, hay que quitarle ese envenenamiento. Hay que quitarle ese envenenamiento. ¡Togekiss, loco! Ok, volador hada. ¿Le hará daño el tipo roca? Creo que sí. Puede ser que sí, puede ser. Ah, no manches. ¿Cuál es mi color favorito? El rosa, eso es seguro. ¿Qué? No seas... Ah, qué pendeja. No, esto lo está haciendo a posta, lo está haciendo a propósito. Lo está haciendo a propo, ¿eh? Y me bajó el ataque, la de ataque especial. Pinche bruja, güey, pinche bruja. A ver, no me bajó la velocidad, eso es seguro, así que... Antiaéreo, a ver qué tal. Poder pasado. No me va a quitar mucho eso. Me cayó el hocico con madre, güey. Ay, güey. Venga, a ver, Morales. Es tipo volador. Creo que puedo quitarle algo. Esto no lo esperaba. Fuera de broma, puedo perder ahorita, ¿eh? A ver, le voy a hacer... Chispazo, no me voy a arriesgar. Togekiss es muy peligroso. Togekiss es un Pokémon peligroso. ¡Ay, qué cerca! ¡Se paralizó! ¡Bien! A ver. Voy a aprovechar eso para la red viscosa para que todos se alenten. Ahí está. Y todos se van a alentar a partir de Togekiss. No se mueve porque está paralizado. Pinche Miles Morales, eres un cabrón, güey. Eres un cabrón. Venga, rífate la Miles Morales. Es tu turno de brillar, güey. Es tu turno de brillar. Oh, por Dios, güey. En serio, ese parálisis fue clave. Fue clave. Ahí está, Banner al 38. No le falta mucho para llegar a ser el Noivern. Mawile a 0 Hada. Ahora sí me vendría de perlas este... El King Cole. A ver, voy a sacar a la longaniza. Que le haga intimidación. Y voy a revivir a King Cole. Para ver si logro hacer daño. Porque esto sí va a estar cañón. Esto sí va a estar cañón. Ok, Mawile. Sí le hace intimidación, ¿verdad? Ah, pero ese es acero, ¿no? Ah, no, sí le hizo. Ok, es que quiero recordar que los aceros tienen cuerpo puro o algo así. Y eso no les baja las características. Oh, qué bueno que lo usó con Gyarados. Qué bueno que lo usó con Gyarados. Pregunta, ¿cuál es mi edad? Todos. Mira, a como lo está haciendo, yo digo que es una niña. Ninguna mujer es vieja, Zulín. Ninguna mujer es vieja. Ok. Ah, sí, voy a revivir primero. Ok, antes de hacer una estrategia, primero hay que revivir a King Cole. Ahí estamos. Triturar, no me debe quitar mucho. Ahí está, perfecto. Oh, no, me baja que la defensa. Oh, no hay problema. Vamos a cambiar a King Cole. Y a ver qué tal. Espero que sí le haga daño los movimientos de tipo fuego, porque si no... No la voy a contar, ¿eh? No la voy a contar. Triturar, no me debe quitar mucho. Me quitó mucho menos de lo que yo pensé. Ok, a ver. Piensa. Se supone que por haberlo retirado y volverlo a entrar, ya se recuperó de ese cambio de caracteres. O sea, ya no tiene un nivel menos de ataque y ataque especial. Así que nitrocarga debería ser buen ataque. ¿No es más rápido? Bueno, sí, tal vez sí. ¡Ay, sí es eficaz! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué buena! Perdón, pero me estoy poniendo nervioso aquí, ¿eh?
un movimiento en falso que haga así, pero mal, y puede ser mi perdición. Pero de buenas parece ser que no es así. Nitro carga y adiós ese Mawile. Ok. Tengo pensado que va a ser la evolución final. Geatrina creo que se llama. La nueva Gardevoir de esta generación. Creo que lo va a tener. Ok, Arturo sube al 38. Y Morales estuvo cerca de subir al 40. Arturo sube al 38. Ok, también el King Cole también. ¡Al Cremi! A ver, Tony, piensa. Le va a bajar la velocidad por entrar al campo por lo de red viscosa. Tal vez si saco a Longaniza, le hago intimidación y trato de golpearla con Longaniza, ya después podría sacar a Morales. Vamos a intentarlo. Porque la estoy viendo complicada. No sé qué tanta defensa vaya a tener ese Alcremi. Ok, vamos entonces. Mi tema, Tutino, comienza por fin. Ok, no me dejo leer, pero bueno, Alcremi. Ahora sí, la música sí que está hypeando, señores. Ok, Longaniza le hace intimidación. Mi Longaniza le intimida. Ok, vamos a hacer Danza Dragón porque voy a aprovechar de... Creo que... No, bueno, no sé. Vamos a hacer Danza Dragón. Se me va a que te prepares para lo que viene. Voy a divertirme. Ok. Uy, calmado. Casi se cae. Ok. Oh, shit. Sinceramente, ahorita no tengo ningún antojo de pastel. Así que... Hay que deshacernos de eso rápido. A ver, Danza Dragón, soy más rápido. Esto va a aumentar más la velocidad y el ataque. Así que venga, el ataque y la velocidad, ahí está. Te veo un poco desrozado. Toma un regalito, te vendrá bien. Ok, el maxi ataque de... Esto es malo. A ver, voy a hacer cascada porque soy más rápido. Voy a ver si le puedo quitar algo. ¡Uy! Casi le quito mitad de vida. ¡Qué buena, Yardos! ¡Qué buena! Ok, Yardos ya no puede hacer nada. Ahí está, no, ya. Se acabó Yardos. Maldita sea, Yardos probablemente sí podría... ¡Oh, no te crees! ¿En serio? Se recupera. Voy a cruzar los dedos para que Galvántula, Morales... Por favor, rífatelo, compadre. Esto está mal. Digo, tengo un último revivir, pero... De ahí se acabó. Ok, fueron dos turnos ya, ¿eh? Así que... Voy a Dinamaxizar. Voy a hacerle Maxi Tormenta. Ataque de tipo siniestro ejecutado por un Pokémon Dinamax. Reduce la defensa especial del objetivo. Podría hacerle esto antes que la Maxi Tormenta. Aparte, esto no le va a quitar casi nada. Entonces... Venga, le voy a bajar la defensa especial. Total, va a ser como que... Quitarle vida y luego con el ataque que me haga... Este... Alcremi, se va a recuperar eso que le quita. Así que simplemente se va... Va a ser como un movimiento que le baje la defensa especial. Así que venga, Morales. Esto es malo, güey. En serio que esto es malo. A ver. Ok, somos más rápidos, eso es muy bueno. No le quité casi nada, bro. Se va a recuperar más de lo que le quité. Ok, le bajamos, por lo menos le bajamos la defensa especial. Ahí está. Giga Colofón. Ok. Bien, no me quita mucho. Bien. Y se recupera más de lo que le quité, sí. Pero bueno, se le acabó el Dynamax. Ahí está. Y supongo que uno o dos Maxi Tormentas es más que suficiente. Así que venga. Maxi Tormenta. Vamos a ver. ¡Una!
creo, Morales, en serio, estamos bien OP, señores, estamos bien OP. Oh, santa madre de Arceus, mira nada más, güey. Macaco al 39, la longaniza, ¿qué espera de subir? Ah, cierto que estaba muerta. Ok, Macaco subió al 39 también, Morales también. Qué buena, Morales, en serio, qué buena, Morales, en serio. El Joltik terminó siendo una maldita bestia, güey. Pero una bestia bestia, güey. Aunque os falte un punto rosa, estos Pokémon y tú formáis un equipo excelente. Así es, señora. 6.000 dolarucos, qué bueno, qué buena. Tenemos más platita ahí. 16 minutos de video, señores. O sea, el combate intenso lo fue, güey. No ha estado mal. No ha estado pero que nada mal. De todas formas, lamento comunicarte que no has superado la audición. No te preocupes, no quería ser líder de gimnasio, así que simplemente dame la medalla y cállate. Dame la medalla y cállate, lo siento. No quiero ser líder de gimnasio tipo Hada. ¡Ahí está, señores! Ya nomás, quinta medalla, la medalla de tipo Hada. Ahí está. Ahora podrás atrapar Pokémon desde nivel 45. Ah, y una MT de regalo. Espero que así lo veas todo de color rosa, ¿ok? Beso drenaje puede ser útil, pero no sé si alguien lo puede aprender. Sí, ya sé en qué consiste. Ya sé en qué consiste, gracias. Uniforme tipo Hada, muchas gracias por el uniforme. Menospreciar a la gente mayor no es de recibir. No es de recibo. Eso es de cajón. Es lo que les decía, chicos. No, ninguna mujer es vieja. Ninguna mujer es viejita. Has recibido una MT de Sally, ¿no? Pues nada, te toca poner rumbo al siguiente gimnasio, que está en Pueblo Arguía. Ariga, perdón, Auriga, no sé. Ok. Interesante todo esto, la verdad, muy interesante. ¡Aguarda! ¿Cómo llegaste tan rápido? Primero que nada. No es por nada, pero ¿cómo llegaste tan rápido? Tengo que ir a Ciudad Artrejo por unos recados. ¿Quieres venir conmigo? Al fin y al cabo, si tienes pensado dirigirte al siguiente gimnasio, debes volver allí a primero. Pues venga, pues ya está el raite, pues venga, vamos. Pues vamos. ¿Me cargas? ¡No! ¡No te voy a cargar! Lo siento. Ah, ¿verdad? Que ahora toca el gimnasio del castillo, güey. Desde luego, qué polvorienta es esta ciudad. Pero bueno, algunos Pokémon prefieren ese tipo de ambiente. Verla caminar... Ay, Dios mío. Ok. Voy a curar. Y neta, así de directo está el gimnasio, güey. No manches, no lo recordaba tan directo. Y los tres gimnasios. Pues bueno, ya que curamos a nuestros Pokémon, vamos a ver qué onda. Si es que de plano tengo que ir directamente al gimnasio, o es que hay alguna otra cosa que tenemos que hacer antes del gimnasio. Ok, vamos entonces. Ay, no, otra vez. Otra vez, güey. Pero ya estás expulsada, no debemos pelear, güey. O sea, ya no tiene caso que peleemos, más bien. Así que... No, güey, por favor no hagas una escena. ¿Qué pasa? ¿Te enteraste observándome ahora que ya no soy un aspirante ni llevo una pulsera de desafío? ¿Es que acaso vas tan sola de tiempo? Sí, todos los días, sí. Bueno, tampoco es de extrañar. Al fin y al cabo, ya no debes lidiar con un rival temible como yo. No, hombre. Pero ¿sabes una cosa? Yo no me pienso rendir. A ti te va a ir mal. Me coronaré como campeón por el presidente. Le voy a pedir que me deje participar de nuevo en el desafío de los gimnasios. Ya lo verás. Creo que se te está haciendo un poco tarde. Mejor vete. Así no desperdicies tiempo. Oh, Dios mío. Llegó. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? ¡Uy, ese chico! ¿Por qué? Si mis ojos no me engañan, juraría que va de rosa. Rosa, sí que digas rosa, no. Qué dechado de rectitud y franqueza, combinando una mente retorcida. Bueno, de eso sí, no lo dudo. Me gusta. ¡Oh, por Dios! No, no, señora, no, no, no. ¿Usted no entiende la diferencia de edades? Por Dios. Al fin y al cabo, nadie es un personaje pleno. Y son nuestras contradicciones las que nos enriquecen.
Oh, por Dios, ¿es en serio? Es hora de afrontar mi misión, muchacho. ¡Qué miedo! ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo? A su... A ver, me volteo. ¡Rosa! ¡Enhorabuena! ¿Qué? Pedro, güey, lo manoseó todo. ¿Es usted Sally? ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Corrígeme si me equivoco. Olivia te ha estado utilizando para cualquier... Te ha estado utilizando cual marioneta para reunir estrellas de Zeod a toda costa. Y ahora estás en un brete porque te ha dejado en... estacada, ¿a que sí? Pues vente conmigo, tengo dulces y chocolates, aunque es lo mismo. Aunque claro, eso depende de tu esfuerzo, de que tantos dulces consigas. A Berto se nota que le gusta, güey, Esa cara lo dice todo. ¿Acaso me está poniendo a prueba? ¡Oh! ¡No! ¡No quiero! ¡Por favor, fuera de mi vista! ¡Por favor! ¡Pues qué es! ¡No! ¡Dios mío! ¡Don't let your kids watch it! Oh, creo que solo habló la abuela, pero no me interesa. ¡Oh, por Dios, güey! ¿Qué acabo de ver? ¡Oh, por Dios! A ver dónde queda. Sigamos con la aventura, güey. No quiero pensar en eso. A ver, aquí está... Ok, tenemos que ir para acá, ok. ¡Uy! Un pueblito de nieve, nice. Creo que algo frío sí me hará olvidar todo este desastre. En serio, no recordaba que había una escena así, güey. ¿Por qué, güey? No era necesario. ¡Oh, la enfermera! Acabo de ver la escena más perturbadora del mundo. Hola, ¿qué tal van esas medallas? Pues ya tengo 5. He estado investigando las ruinas del... Ah, mucha... Qué bueno que te interesa, güey. Y ahora tengo la cabeza... Como un bombo. ¿Cómo es eso? Que te exploto. Oh. Don't let your kids watch it. ¿Qué clase de Pokémon eran la espada y el escudo? ¿Y dónde se encuentran ahora? Hay tanto que todavía nos falta por descubrir. Creo que voy a volver a la cámara heptágono. ¡Tu madre, Bombette! ¿Qué te dije? ¡Chingota madre! Uy, perdón, en serio, no entiende, güey. A la bestia, güey, ¿qué fue eso? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Ay, Bombette, la acabas de cagar bien feo. Juraría que ese temblor viene del estadio. ¿No es ahí donde está la planta eléctrica del presidente Rose? Oh, no. Bombette, ¿por qué, güey? ¿Un nodo energético? ¿Qué pasa? ¿Se puede dinamaxizar aquí? ¿Se puede dinamaxizar aquí? Si el buscanodos está reaccionando, quiere decir que así es. ¿What? Sonia, Tony, ¿habéis notado eso? Debe de tratarse de uno de los experimentos del presidente Rose. Che, loco, güey. Esto no me gusta ni un pelo. ¿Y si de repente los Pokémon de por aquí empiezan a dinamizar sin control? ¿Qué hacemos? ¿Crees que eso podría pasar? Tal vez debería avisar al presidente. Sí, buena idea, voy contigo. Que como te deje solo, seguro que te pierdas. En serio, hace falta ese comentario. En cuanto a ti, tengo ganas de verte desafiando a Lionel en la final. Deberías ir al pueblo Auriga, perdón, por tu siguiente medalla. No te preocupes por el temblor, eso déjalos a nosotros. Ok, adiós. Ay, Bombette, te metiste en una Tony. Mierda, güey. Me vio. ¿Qué tranza, Paul? Primero el bosque ese y luego el examen ridículo. Tengo el cerebro bien frito, pero por fin te he alcanzado. O sea que te costó el gimnasio tipo hada. A mí también, güey. La verdad es que no me vendría mal entrenar un poco más. Venga, te espero en la ruta 7. Date prisa. Ay, ¿es en serio otro combate, güey? Bueno, por lo menos así podemos finalizar el episodio. Así que me queda poquito tiempo. Así que venga, vamos a hacer ese combate.
Si mal no recuerdo, Paul siempre comienza con uno volador, ¿verdad? Algo así. Voy a dejar a Kay Cole para hacerle un movimiento tipo roca. Vamos a ver qué tal está ese combate contra Paul y hasta aquí le dejamos el video. Ruta 7, vamos a ver. ¡Paul! ¿Quieres otra chinga? Es que sí, güey, de plano, ¿no? O sea, le meto cada paliza, güey. ¡Tony! ¿Qué? Como ya sabes, para volverme más fuerte debo... Ya, güey, pues sí. A ver, saca tu pinche Pokémon, a ver si es cierto. A ver si muy perro, sácalo. Quiero ver qué tanto has mejorado, güey. Pobre de ti que me decepciones, Pobre de ti que me decepciones. Quiero que me debilites a un Pokémon mínimo. Trevenant, tipo planta fantasma. Muy bien comenzado, güey, muy bien comenzado. Pero te digo una mala noticia, estoy tipo fuego, señores. ¡Soy tipo fuego! Ahora sí, lo siento, compadre, pero ahora sí no te beneficia el tipo, No te beneficia el tipo rayo. ¿Crees que mi King Cole es tan retrasado como para confundirse gracias a un movimiento utilizado por tu Trevenant rarito? No, señores, no. ¿Lo aguantó? Sí. ¿Pero de qué se confundió? Nel, compadre, Nel. No se te confunde con movimientos pedorros. Nada de movimientos pedorros, señores. Nada. Venga, otra Nidoqueira. Rory, enséñale, compadre. Enséñale King Cole. Gracias por dejarnos en ridículo. En serio, güey, no te confundas ahorita, güey. Ahorita no es un buen momento. Por favor, venga, nitrocarga. No te confundas. Gracias, gracias, gracias. Y empezamos muy bien con el combate y en serio me la volteas así, güey. No, no hagas eso, güey. Ok, adiós al Trevenant. La neta tengo que decir, muy buen Pokémon, me gusta mucho Trevenant. Ok, la longaniza subió de nivel. El entrenador Paul quiere sacar Inteleon. Tipo agua. ¿Saco a Macaco o saco a Morales? Venga, voy a sacar a Macaco. Lucha de iniciales, lucha de starters. Venga, señores, que esto ya se me está acabando el tiempo, hombre. Ya, rápido, rápido, rápido. A ver, Inteleon. Ahí está, mira nomás. Qué interesante el Pokémon. La verdad es muy, muy buen en Pokémon ese. Batería asalto. Vamos a probar el nuevo movimiento de Macaco. Ok, un poder de borbotones. Ok. Disparo certero. Ok. Au. No me tires chorros de agua a la cara, por favor. No puedes con... Literalmente no puedes con el ritmo de la batería. Vaya, en serio, pensé que iba a resistir dos golpes, pero no resistió ni uno. Pues bueno, oh no, no vi que iba a quién iba a sacar. A ver, me voy a quedar con Macaco, a ver qué saca. Headmore. Headmore. Vamos a sacar a la longaniza. Me voy a sacar a la longaniza. Don't let your kids watch it. No. Venga, hombre, ya, 30 minutos llevo de video, hombre. Ahí está, intimidación. Aunque creo que este Pokémon es más especial, pero la verdad no sé. La verdad no, nunca he tenido este Pokémon en un equipo. Ahí está, ¿me baja qué? La defensa. Venga, yo creo que con cascada es más que suficiente, ¿no? Y zip, ahí está, perfecto. Oye, ¿por qué quieres que te diga? Oye, o sea... Paul, en serio, yo creo que va a las prisas. O sea, ni siquiera se toma la molestia de fijar bien lo que tiene y lo que no. Ok, vi el Pokémon que tiene, pero no me acuerdo cuál es. Voltoon. Uy, la evolución de Jumper. Este sí me puede matar de un ataque eléctrico. No tengo nada de tipo tierra. Voy a sacar a Arturo. Que le haga golpe roca y tal vez con eso ya es suficiente. Tal vez. Vamos a ver. Arturo, prepárate, chispa. Y... Uy, bien. Ok, vamos entonces con golpe roca. Ok, más rápido. Bueno, tiene sentido. No te paralices. Ok, aún así no falla, muy bien. Y un crítico, qué hermoso. Pinche Sirfetch, te amo, güey. En serio, increíble este güey de los críticos. Ni modo, está paralizada. Ok, ¿eran igual de rápidos? Oh, bueno, eso ya no importa. Ay, oh, eso no es bueno, señor. No, voy a cambiar, Ni me voy a arriesgar, voy a sacar a King Cole.
Estamos, venga. Ah, ya está, querías una Abominatrix, pues aquí... Oh, por favor, decídete. Bien, gracias, bien, gracias. Muchas gracias, la verdad estoy muy bien, gracias por preguntar. Golpe roca y pachucacha, señor. Ahí está, gracias por no paralizarte, gracias. Ahí está, crítico, no era necesario, pero bueno. Ya está, señores, terminamos el combate. Qué hermoso. Lo siento, Paul, pero te sigues apresurando demasiado, así que ponte a entrenar. ¿Qué te hace falta? Uy, todavía le falta otro. Ok, me voy a quedar con Sirfetch. Uy, un Snorlax. Este ya no me gustó. Golpe roca, dime que le haces buen daño, por favor. Bien, muy bien. Para hacer un Snorlax fue bastante daño. Y le baja la defensa, güey. Gracias. Todo pasa por una razón, güey. Qué buen equipo tengo, chinga. Qué buen equipo tengo. No te paralices. No la riegues ahorita. Gracias. Gracias por no arruinar el momento, Sirfet. Mira nomás, Qué buen equipo tengo, güey. Cállate el océano, güey. Cállate el océano, qué buen equipo tengo. Mira nomás, o sea, Arturo, King Cole y Macaco suben al 40, güey. Bueno, Arturo no. Pero los otros dos sí. El entrenador Paul ha perdido. Si no tengo las ideas claras, mis Pokémon no podrán dar lo mejor de sí mismos. Pues en parte sí, pero pues también es, pues, estás bien pendejo, güey. ¿Por qué nos hacemos? Me acuerdo cuando veía a mi hermano por la... Vete de aquí antes de que te dé una nodriza. Gracias. Ok, chicos, vamos a dejarles aquí, espero que les haya gustado, se hayan entretenido. En serio, la verdad, espero que hayan disfrutado mucho este video. Si fue así, ya saben, dejen su manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me hizo en el canal, por favor suscríbanse, que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Chicos, por favor, compartan el video si es que les ha gustado, ya sea este o cualquiera de otros de los videos que hayan estado, que estén aquí en el canal más bien. Cualquier video, compártanlo. En serio, créanme que me ayuda muchísimo cuando comparten el contenido del canal. Y pues bueno, chicos, para el próximo episodio nos vamos a poner camino a la ruta número 7, que pues ya está aquí. De hecho, pensé que iba a ser la transición de ruta 7, pero bueno, creo que eso ya pasó, pero bueno. Vamos a llegar al límite de la ruta 7, que vendría siendo ya el pueblo Auguria, no me acuerdo cómo se llama. Y pues, si tenemos suerte y chance, hacemos también al líder de gimnasio. No lo sé, la verdad, no creo que esté tan cerca. Pero bueno, chicos, muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que yo las quiero. ¡Adiós!